Y por supuesto, las quejas presentadas por los clientes de Hidropacífico fueron respondidas por el gerente de la entidad, al que asistieron también los clientes de la Cámara de Comercio. Para César Checa, gerente de Hidropacífico, el conversatorio que se realizó hoy en horas de la mañana arrojó un balance positivo, ya que además de conocer las quejas e inquietudes de la comunidad que asistió, se pudo dar respuesta a varios inconvenientes que le expresaron los participantes de dicha entidad. Básicamente se le entregó información a la comunidad que asistió al evento, se le explicó algún tema de la prestación del servicio y se le informó sobre el tema de los contratos, el que está suspendido desde noviembre y el que viene, que son unos dineros del Plan Carrasquilla que hizo la consecución el señor alcalde con la SAP. Durante la actividad se le dio a conocer a la comunidad que el contrato que se suspendió en noviembre por falencias en el cumplimiento de las obras será reanudado en próximos días, ya que se tienen los recursos por 42 mil millones de pesos para ese. Buenaventura está ávida de que se inviertan esos recursos que hace muchos años no se hace, y adicionalmente es necesario que a nivel de cultura el ciudadano entienda de que la infraestructura que se construye se debe cuidar. No se deben hacer fraudes, no se deben perforar las tuberías, no se debe dañar el sistema, porque todo esto en conjunto ocasiona la despresurización del sistema, o sea, el desmejoramiento del servicio. Para el funcionario, con esos dineros se podrá solucionar el inconveniente de infraestructura que vive el puerto, lo que genera que el servicio sea débil, y se espera que en 2 meses inicien las obras de nuevo.